Bienvenidos a STM Robotics. En este videotutorial te mostraremos los pasos básicos para realizar la sublimación de una taza utilizando la abrazadera de silicón y el mini horno para sublimación 3D. Pega la impresión a sublimar utilizando cinta térmica y cuidando que el papel quede completamente estirado y ajustado sobre la taza. Enciende el mini horno para sublimación 3D presionando el botón Power. Presiona el botón Time Setting para modificar el tiempo. Cambia los valores presionando los botones Más y Menos. Para este ejemplo utilizamos 300 segundos. Presiona nuevamente Time Setting para establecerlo. Después, presiona el botón Temperature para fijar la temperatura deseada. Y edita de la misma forma que el paso anterior. Para este ejemplo, establecemos una temperatura de 190 grados centígrados. Luego, presiona el botón Heating para que comience a subir la temperatura indicada. Coloca la abrazadera como se muestra. Una vez que el mini horno alcanzó la temperatura indicada, abre el cajón y coloca la taza en el interior, utilizando los guantes protectores. Puedes sublimar hasta 4 tazas al mismo tiempo utilizando las abrazaderas. Presiona el botón Timing para que inicie la cuenta regresiva. Una vez finalizado el proceso de sublimado, presiona el botón Timing para silenciar la alarma. Abre el cajón y extrae la taza con cuidado. Retira la abrazadera y el papel. Listo. Has sublimado una taza con el mini horno para sublimación 3D.